Bienvenidos a Guadalquiza TV por la fecha 24 del torneo 2016-2017 de la Plena Metropolitana. El Furgón visitó aquí, en el estadio 20 de octubre, a Tristán Suárez. Fue victoria para el conjunto de Zaporiti. Galeano abrió la cuenta para el local de penal. Damián Leyes empató parcialmente. Luego Merlo puso el 2-1 antes del final del primer tiempo. En el complemento ya fue todo del Furgón porque Enzo Díaz, Facundo Diz y Joaquín Rodríguez sellaron el 4-2 final. Quédate en Guadalquiza TV, se vienen las mejores imágenes. Ataca Guadalquiza, que la lleva Enzo Díaz, la pone adentro para Joaquín, está el primero, viene Joaquín, tiró, pegó en Tower al córner, el primer mano a mano, muy bien definido por Joaquín Rodríguez. La radio de Uruguay aquí en Tristán Suárez con el Furgón enfrentando al dueño de casa. 0-0 estamos en 26 minutos del primer tiempo con Tristán Suárez atacando. La tiene así por el costado derecho, coloca el centro al medio del área buscándolo a Merlo. No fue penal de casualidad, penal, sí. Penal para Tristán Suárez y amonestado Damián Leyes. Da la orden Jiménez. Se va a adelantar Galeano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De Tristán Suárez. Buena ejecución de Juan Galeano. Leonardo Celis que levanta el remate buscando Lanzo Díaz, que va a ganar y ganó, tiró de zurda, pegó en el ángulo, se salvó, ahí la tiene el bombatidor, el bate va a quedar el rebote para Enzo, tira otro rebote más, Enzo Díaz otra vez y al córner se va, tres tiros, 100 en el área de Tristán Suárez, de la tiene Sejo para el sector izquierdo, coloca el centro en medio del área, cabeza se va. Minuto 36 del primer tiempo, marca su primer gol en lo que va del 2017. Gran noticia, viene el centro, cabezazo, gol, mirá vos. Gol de Merlo. Tres jugadores de Tristán Suárez en la barrera, son dos. Va Seijo con el tiro libre al arco, la pelota pega en la barrera. El rebote le queda a Ariel Viega, recibe en el círculo central, puntea el balón sobre la punta derecha, buscando la área Zapata, que va a buscar, es que Cristian Zapata, que coloca el centro, viene el centro del área, cabezazo, y la pelota se va. Cabeceado por Elías Zapata contra la base del palo izquierdo. Está por la derecha Enzo, la tiene ahora Viegas, le va a pegar el arco, Ariel la pone para Enzo Díaz que lo va a mandar el centro, se frena, centro zurda al medio del área, pega en Joaquín Rodríguez, pone abriendo los brazos, Castro dice salí Nico. Corner que Gustavo Bombach va a ser con pierna izquierda desde la punta del mismo perfil. En el área está Cepeda, está Rojas, está Enzo Díaz, está Leyes, viene el centro, primer palo que le hace a Cepeda, ¡gol! ¡Enzo! ¡Gol! Juega en el lateral para Contreras, le pone el cuerpo para querer sacarla para su Flores, tira, pega en el cuerpo de Contreras, la termina sacando Barrientos, pero le queda Miguel Rojas que manda siempre buscando David, la domina, número 18, está el tercero, viene Liz al arco, ¡gol! Sacó Nacho, arriba buscándolo a Enzo que gana de cabeza con los ojos llenos de sol, no vio bien a David mi cabeceada, pero lo jugó para Joaquín, ganó Enzo, está el cuarto, viene Enzo al arco, tapó Tauber, viene, gol Joaquín, gol, gol, de Guay Urquiza, Joaquín Rodríguez.